Hola chicos, buenos días. Vamos a dar un momentito a ver si van entrando más de sus compañeros. Profe, Dime. me comentó mi compañera Jessica que, bueno, ya tiene un pequeño imprevisto y que, pues, bueno, ella más quiere acceder a su clase, pero no va a poder estar. Okay. Para que lo tome en cuenta un ratito. Profe, gracias. Ni gracias a ti. Mientras van entrando sus compañeros, ¿ya vieron el nuevo Windows? Están presentando ahorita en este momento. El Windows 11. Ajá, ahí está el evento de lanzamiento. A ver, les comparto esa ventana en la que van entrando sus compañeros. Es ahorita el evento de lanzamiento. Incredible. We're so excited. The team put so much into this. We can't wait to share it with you. Windows 11. Modern, fresh, clean, Con audio, por cierto, beautiful. nada más pura imagen. From the lock screen to Windows Hello, Windows 11 welcomes you. We put Start at the center. It puts you at the center. It's what you need. Closer to you, simplified. It's cloud powered to serve you the docs and the apps you need. And the details matter. It is the details that enable you to get to that emotional space and connection with the product to be able to produce and get the work you need done. The team obsessed over every pixel, like the way the light moves across the icons. The transparencies that guide you, the colors, the textures, they feel real. The transitions are beautiful, and you can feel their elegance. We redesigned the iconos en medio, the light mode, dark mode, tuning the contrast with the materials so the content stands out. You'll notice the rounded corners throughout the entire product. The softer visuals, they happen on the apps that you open as well. And when we talk about the materials coming together seamlessly, this is what we mean. Watch as I open what looks like a sheet of glass that slides over the top of the product. It helps you understand at all times where you are. And sometimes getting you the inspiration and information that you need when you need it. It's what helps you be productive and create. All of these details coming together, the transitions, the user interface, how it all flows together is meant bueno, to bring you. A mí en lo personal, Windows 8 siento que fue enfocado más como a tablets. Y es que sabes que como trabaja but it's con also la beautiful tarjeta on the gráfica. Inside. The product is faster, waking from sleep si no lo faster. Acá, lo hacía con la Windows Hello is faster. Sí. Browsing on edge is faster. Browsing on any browser sí, is faster. Actually, which is just awesome. Y si era principalmente enfocado a dispositivos Windows táctiles. Let's just sí. Say Windows updates. Pero a ver qué tal, qué cosas cambian en Windows 11. Ahora también habrá que ver porque se supone que si ya lo presentaron, posiblemente ya esté disponible. Pues a ver en cuánto tiempo llega también. No debe de tardar mucho, sabes que los hackers se apuran para todo. Ah, sí. A ver qué pasa. El Windows, ¿qué fue?
el 10 ya una versión pro completa tardó, bueno, que yo la conseguí. From the details of design through the performance, they come together to empower you to produce and inspire you to create. To really understand its beauty, you have to see how it feels. For over 1.3 billion people around the world, Windows is what inspires us to imagine, to create, and ultimately, Y vaya, bueno, ¿cómo les fue con la edición? Pues al final, bien, pero bueno, yo tuve unos problemitas. Ok, ¿quién quiere empezar a compartir su pantalla? No todos. A ver, vamos a seleccionar a alguien al azar. A ver, Damián. Damián, ¿andas por ahí? Sí, ¿qué pasó? Mande. Compártenos tu pantalla, por favor. Es que estoy en el teléfono. Híjole. A ver, entonces, Aldo, ¿tienes tu edición? Aldo. ¿Sí anda Aldo por ahí? ¿Alguien que ya tenga lista su edición para que nos la muestren? Chicos. Y me apenas está viendo el archivo. O sea, es que luego media hora antes para que se previnieran. Sí, pero bueno, como el Photoshop luego me tarda mucho en cargar. Ay, sí, eso es horrible con el Photoshop. Pero creo que ya no sé si pueda compartir yo. Sí, adelante, por favor. ¿Ya se ve, profe? Ya. Bueno, pues así lo hice yo. Muy bien. A ver, dale zoom a la parte del coyote. Ya, muy bien. Ya nada más, por ejemplo, en estos detallitos que se alcanzan a ver en la parte de abajo de las patas. Esos hay que irlos borrando poco a poco con el borrador. Ah, ok. Para que se vaya quitando esos blancos que evitaría que se viera completamente bien la imagen. Pero no, está bastante bien. Sí. Ok. ¿Quién más tiene su edición? Yo, por fin. A ver, chala. Me dice si ya se ve. Listo, ya está viendo tu pantalla. Ahí está. Bien. Excelente. Sí. Muy bien, otra. ¿Quién más tiene su edición? ¿Ahorita quiénes fueron los que presentaron? Yo. Edgar también. No sé si. Okay. ¿Quién más tiene su edición?
¿Ya nada más tiene su edición? Bueno, pasamos entonces a ver si... Es que yo igual tengo mi edición, pero no sé cómo... ¿Mario? Es que yo... Es que no sé cómo reducir la imagen de los muñequitos. Entonces me sale muy grande. A ver, compártela y vemos. Entonces, no sé qué pasó ahí. A ver, denme un momentito. Sí, señorita, no te preocupes. Vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, profe, es que estoy en mi cel, solo me paso mi compu y ya. Déjame un minuto nada más. Si quieres, en lo que lo voy avanzando y ya cuando estés listo me dices, ¿va? Ok, ok. Ok, vamos a empezar a compartir la pantalla en lo que va su compañero a regresar. A ver, acá está el Photoshop. Ah, bueno, a la hora que despliego algún menú, por ejemplo, ahorita estoy desplegando el menú de 3D, ¿sí están viendo todo el cuadro de menú? No. No. ¿Solamente se ve la pura foto? Sí. Ok, entonces dejen cambio la forma de compartir. Ahí está. ¿Y ahora? Sí. Ok, perfecto. Así le vamos a hacer. Bueno, con respecto de la edición, bueno, yo supongo que en la parte de la selección ya no tienen problemas, ¿no? Ya saben cómo van a hacer el proceso de selección. O si alguien todavía tiene dudas con respecto de las herramientas de selección. De mi parte no. Ahora, recuerden que siempre va a ser importante, por ejemplo, en este tipo de fotografías en las que vamos a tener detallitos, toda esta parte de los detallitos sí va a ser complicado mantenerlos. Entonces, lo que yo les recomiendo es, lo que ustedes hicieron fue ir recortando esta parte, ¿no? Y fue toda esta parte de los cabellitos fueron descartadas por el mismo programa. Lo que yo les recomiendo es que busquen hacer con un pincel todos estos detalles para que la imagen no se vea así como si le pasaron las tijeras y ya. Entonces, esa es una recomendación que les doy con respecto a esto. Por ejemplo, vamos a ver si yo le doy alas. Vamos a hacer esta parte del lazo. Así más o menos como lo que fueron haciendo ahorita. Entonces, a la hora que hacemos el recorte, se van a dar cuenta que hay unos detalles que no pasan. Lo que les decía de estos cuadritos blancos. Esos cuadritos blancos hay que irlos borrando. Pero, por ejemplo, en el caso del pincel, del borrador, tienen que ir ocupando un borrador muy, muy... pequeño para que no borren de más. Por ejemplo, vamos a darle control Z acá. Ahí está. Entonces, todos estos detallitos irlos borrando así. Ahora, para que ustedes también vayan viendo qué tan buen recorte están haciendo, lo que les recomiendo también es hacer esto. Una vez que tienen ustedes su recorte, generen una nueva capa y esa capa pónganle un color de alto contraste. Por ejemplo, en este caso un color de alto contraste puede ser lo que hacemos en croma. Vamos a un verde, ponemos un verde intenso y rellenamos. Entonces todo eso les va a permitir a ustedes saber cuáles son los detalles que tienen que ir corrigiendo. Por ejemplo, aquí ir corrigiendo así. Y ya después, con el mismo gotero, vamos a sacar una,
una muestra del color. Puede ser este, puede ser este. Aquí verifiquen que si ustedes tienen en un punto, solamente va a seleccionar el píxel al que le dieron clic. Si ustedes le van a dar 3x3, 5x5, depende del número de los que aparecen aquí abajo, va a sacar el promedio de lo que ustedes den clic. Por ejemplo, yo le voy a dar clic en esta parte, entonces va a sacar un promedio de esos colores que están alrededor, 3 cuadros alrededor. Entonces, como pueden ver, hay unos cuadros más oscuros que otros. Por eso digo que ya que para un poco ya por fin, ya mejor que así, mejor. Aquí, como pueden ver, entonces ya a la hora que ustedes hacen la selección, va a ir haciendo un promedio de los colores que tienen alrededor. En este caso es de 3 cuadros por 3. Si yo me voy a esta parte, se van a dar cuenta que ya hay cafés oscuros muy cercanos. Entonces, ya va a ser un café todavía más oscuro. Si yo me voy acá a esta parte, también va a sacar una parte más oscura. Entonces, por ejemplo, si yo necesito esta parte de por acá, lo saco y ya con mi pincel, un pincel pequeño también, por supuesto, de 1 o 2 píxeles, van a poder ir haciendo todos los detalles, pero vayan viendo que el color vaya siendo acorde a lo que les va a marcar el modelo, que en este caso es la tusa. Obviamente ahorita ya nada más los hice muy burdos, pero ese es el principio que ustedes aplican para poder ir haciendo todos estos detalles. Y por ejemplo, si quitamos este, ponemos este, lo que pueden ir haciendo es sacar estos contrastes de acá para pintar este apartado. Entonces ya a la hora que quitemos la imagen de abajo, ya van a ir apareciendo aquellos cabellitos que van a hacer que se vea mejor. No sé si haya duda con esta parte de los detalles. No, profe. Ok, entonces, eso se lo recomiendo mucho porque les va a ayudar a hacer bien esa parte de los recortes. Van a recortar bien la parte que les sobra. Aquí se van a dar cuenta de qué partes son las que están mal trazadas. Y ya después ustedes las van a poder ir borrando, ¿no? Sí, sucesivamente, ¿sale? Bueno, ese es con respecto de los detalles. Ok, ahora vamos a ver otras cosas que también pueden ir ocupando dentro de su programa. Vamos a regresarnos a la imagen original del topo, que es esta. Por cierto, ¿ustedes sí les abrió bien la imagen cuando la descargaron? Al principio tuve yo problemas para abrirlo. ¿Saben qué fue el problema? El problema con esta imagen es que tiene derechos. Bueno, tenía candado de derechos de autor. Entonces había que. Yo, por ejemplo, en mi caso, lo único que hice fue con la herramienta de recortes, sacar una captura y ya guardarla como PNG y ya la pude abrir sin ningún problema. Ok, dentro del programa, recuerden que vamos a tener esta herramienta que está acá abajo. Estas herramientas nos van a servir para todos estos elementos. Este es nuestro menú de efectos. Por ejemplo, vamos a hacer un recorte. Vamos a hacerla con el pincel. Vamos a hacerlo rápido. Ya tenemos acá nuestra gotita. ¿Vale?
Entonces, vamos para que podamos ver bien cómo funciona esta parte de los efectos. Esta parte de los efectos, vamos a hacer uno por uno, para que más o menos vayan viendo qué es lo que va a hacer estos efectos. Aquí, por ejemplo, este es el menú ya de todos los efectos que tenemos disponible y su respectiva configuración. Aquí, por ejemplo, ya está previsualizado. Vamos a quitarle por acá porque se va así. Y vamos a modificar. Aquí, por ejemplo, como es un elemento que no se ve mucho, hasta que le haga modificaciones de... Bueno, aquí en este cuadrito se ve el efecto que le están aplicando al elemento que están haciendo. Este caso, por ejemplo, va a ser un biselado. Entonces, por eso es cada que yo le doy el aumento de tamaño, se va modificando la iluminación de los elementos dentro de nuestra edición. Por ejemplo, si yo tengo un cuadro, vamos a hacer un cuadro en una capa nueva. Y vamos a poner café. Vamos a poner, sí, café está bien. Vamos a poner un degrado para que sea mejor. Y ahí tenemos ahí nuestro degradado. Entonces vamos a ponerle el mismo efecto que le estamos poniendo al otro para que vean cómo se ve en esta circunstancia. Es el mismo efecto. Vamos a dar un poquito de profundidad y aumentar su tamaño. Suavizado. O que quede más duro. Aquí, por ejemplo, podemos modificar la distribución de las sombras. Las sombras indica que el puntito este indica en qué punto viene la luz. Si yo, por ejemplo, tomo este puntito y lo muevo para acá, la sombra va a cambiar de lado. Si yo la paso para abajo, la sombra va a venir de este lado. ¿Sale? Y aquí también les indica que si pueden ocupar una luz global o una luz solamente direccional. Aquí, por ejemplo, también pueden modificar los contornos del resplandor. Pueden seleccionar cualquiera y todavía lo pueden dar un elemento de suavizado. Entonces, como pueden darse cuenta, bueno, aquí no le movemos todavía. Aquí podemos poner, vamos a poner la básica. Podemos poner una opacidad para que sea más intensa o más tenue la iluminación. Multiplicación. Para que vaya modificando las sombras o eliminándolas. Y ya lo podemos ocupar. Por ejemplo, ya por ejemplo le damos OK. Y si yo superpongo este objeto encima de este, le doy multiplicar. Vamos a modificar la distribución del objeto. Por cierto, lo que mencionaba su compañero de que los elementos en la pantalla le estaban quedando muy grandes, posiblemente sea porque la escala no la haya modificado.
Para poder acceder al menú de escala, van a seleccionar la capa a la que le van a cambiar el tamaño del elemento. Por ejemplo, en este caso yo tengo el rectángulo. Y van a dar la configuración de Control-T. Les va a aparecer estos elementos. Y también les va a aparecer este. Este luego lo iremos viendo. Entonces ya con este, puedo hacer del tamaño aquí. Ahora, si ustedes quisieran hacer una modificación solamente de lo alto, asegúrense de quitar este candadito para que la puedan hacer la modificación al tamaño que ustedes necesiten. Ok, entonces por ejemplo, si ahora le ponemos luz suave a este elemento, va a pasar esto. Voy a soltar la capa. Cuando ya terminen de editar el objeto, le dan aquí en palomita. Y ya les queda modificado. Entonces, ¿qué es lo que nos va a ayudar con ese tipo de efectos? Cuando ustedes estén trabajando en el programa, posiblemente ustedes van a necesitar hacer composiciones, van a poder hacer ediciones, van a poder hacer collage. Y algunas veces esos collage van a necesitar modificar los elementos de iluminación. Entonces, por ejemplo, en este caso, yo le puse ahorita luz suave a este elemento. Y vamos a añadir a esta imagen acá. Entonces, a la hora que nosotros ya tenemos nuestros elementos, podemos ir viendo qué características tiene la luz. Por ejemplo, la luz de acá es una luz de mediodía, entonces esta configuración de degradados a mí no me funciona. Podemos ocupar una iluminación así tal vez. Cambiándole este verde por un verde un poquito más claro, tal vez. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, la luz, como viene muy superior, a la hora que hace la reflexión. Bueno, ahorita no vamos a hacer mucho caso a esta parte de las sombras, nada más hagan caso a esta parte, incluso le podemos quitar este biselado. Entonces, a la hora que ya tenemos este efecto sobre el elemento, ya se va a ver más como parte de la imagen. ¿Sí comprenden esa parte? Sí, profe. Ok, entonces tal vez no sea un rectángulo en este caso. Tal vez le podemos hacer sobre una capa de selección. Entonces, por ejemplo, hacemos otra vez este y seleccionamos todo. ¿Sale? Y ya le ponemos acá este efecto. Por ejemplo, vamos a poner una superposición de degrado. Seleccionamos un degradado. Vamos tirándole al amarillo. Este lo eliminamos. Y este le ponemos un amarillo. Aceptamos. Y aquí, por ejemplo, tenemos una superposición de degradado. Si yo le doy igual luz suave y después le damos opacidad,
podemos ir viendo cómo ese cuadro, esa máscara a la que le hicimos la selección, le podemos meter esa iluminación para que quede similar al elemento que tenemos. Porque como pueden ver, el top original... A ver, te lo mostramos. Bueno, aquí está la imagen del top original. La imagen del top original está en una toma que está más nublado el ambiente y el sol no está tan intenso. Entonces se perciben muchas sombras. Ya aquí, con estos efectos, podemos ir modificando esta iluminación que nos permita hacer que el elemento no se vea tan pegado dentro de nuestra edición. Y le damos a aceptar. Entonces, de tener una capa así, tenemos una capa que ya se nota completamente diferente. Entonces, estos efectos lo que nos van a ir ayudando es que a todos los elementos que pongamos, por ejemplo, este mismo, vamos a este lado, lo cortamos un poquito, y volvemos sobre el cuadro. Como el cuadro mismo va haciendo una modificación sobre todos nuestros elementos. Por ejemplo, si nosotros regresamos a otra capa de la ratita, que sería esta cara. Si nosotros, por ejemplo, muchas veces también me ha tocado ver que se necesitan hacer, vamos a hacer otra selección del topo. Tomamos esta. Acá. Quitamos acá. Añadimos esto. Y ahora nos llevamos a los dos. Los que no han hecho su práctica ahorita del recorte, vayan intentándolo así como ahorita lo estoy, como lo voy haciendo con el pincel de selección rápida. Y ya queda. Ahí está. Entonces ya tenemos la selección y damos control J. Modificamos otra vez y ahí tenemos nuestros elementos. Como pueden ver, es un método muy sencillo de selección. Lo bueno es que hay muchos métodos y depende de lo que ustedes ocupen, ya los pueden ir haciendo. Cosas que están muy angulados. ¿Quién sí más o menos hizo su selección con pincel de selección rápida? ¿Alguien ocupó esta herramienta? No. Ahorita que termine, bueno, ahorita que tengan chance después de la clase, intenten hacerlo ahora con la de herramienta así. Y por ejemplo, esta parte que les falló, que por ejemplo no seleccioné, hay un pincel, vamos a ver si funciona con esta. Se llama el pincel de historia. Este pincel de historia lo que va a hacer es que va a buscar
del elemento de donde se obtuvo esta imagen y va a complementar esos pedacitos que les faltaron a ustedes. Es una herramienta muy útil. El pincel de historia lo obtienen presionando la tecla Y. Ajá, la tecla Y. Vamos a ver, aquí vamos hasta acá atrás. Borramos esta parte. No. Vamos a subir esta. Sí. Y aquí se van a ir dando cuenta dónde necesita ir corrigiendo su edición. Por eso ponen este color de alto contraste, para que ustedes vean que hay unas zonas que están mal editadas y les permite ir corrigiendo. Y ya tenemos nuestra edición. Igual vamos a lo mismo acá. Y ya más o menos queda, ¿sale? Entonces, ya cuando ustedes vayan haciendo todos estos elementos, por ejemplo, hay veces que... Hay veces que necesiten, por ejemplo, siluetas. Si necesitan siluetas, hacen el recorte de los elementos y lo único que hacen es seleccionar un color. Y les quedarán las siluetas. O por ejemplo, que si ustedes necesitan un sombreado interior. Vamos a ver cómo está la configuración del sombreado interior. Vamos a verlo sobre el topo. Se dan cuenta, es un detalle muy, muy sutil en algunas partes. Y así ya podemos ir viendo más notoriedad en ese. Aquí, por ejemplo, va a depender de dónde ustedes recomoden el ángulo de la luz. Por ejemplo, si ponen la luz acá, la luz va a venir de abajo hacia arriba. Así como estaba predeterminada, la luz viene de acá y las sombras se van a empezar a generar acá. Pueden retraer o hacer más amplia la luz, la sombra. Hacerla más intensa, que quede prácticamente en una sombra negra, o que sea tan tenue como necesito. Entonces, por ejemplo, si la fotografía que ustedes habían sacado no tenía las sombras necesarias, aquí podemos ir corrigiendo esta parte de las sombras para que quede acorde a la iluminación de la escena. Por ejemplo, en el caso de la escena, la iluminación viene más o menos en este ángulo. Y no es una luz que mande sombras tan fuertes. Entonces podemos hacer una sombra así. El contorno suavizado. Y posiblemente un contorno. Entonces ya verificamos, ponemos la imagen atrás de esta. Y la despegamos. Y ya la iluminación
va a ir más en concordancia de lo que tenemos acá. Entonces, como pueden ver, acá todavía falta que quede más luminoso. Podríamos hacer lo que estuvimos haciendo la clase pasada. A esta capa le metemos un modificador de curvas, añadimos más luz, mezclamos esta capa con esta capa, la seleccionamos las dos, le damos combinar capas y queda así. Como ven, esta parte de la superposición de capas, ¿sí les queda claro? ¿Cómo selecciona las dos capas? Tú tienes aquí, en esta parte del menú de la derecha, los elementos que vas a tener, los que tienes ya disponibles. Entonces, por ejemplo, tú tienes, vamos a hacer una capa nueva, o vamos a dar control Z. Tú tienes esta capa que fue la de tu capa de edición, puedes hacer varias capas, vamos a hacer otra capa de edición, vamos a añadir un poquito de saturación, para que se vea un poquito más intenso el color. Por ejemplo, ahí está bien, para que el color se vea más parecido a esto. Entonces tenemos estas dos capas que son las que le está haciendo la edición a esta capa, pero no me interesa que influya sobre la capa de fondo. Entonces lo que voy a hacer es, con la tecla Shift, tengo seleccionada la primera capa, con la tecla Shift le doy hasta capa 5 y me va a seleccionar las tres capas. O si son capas en diferentes niveles, por ejemplo, que solo va a ser la de saturación y la capa 5, con la tecla Control. Control y la tono y saturación. Entonces selecciona las capas que necesitas. Entonces, por ejemplo, si son las tres, bueno, pues selecciona las tres, botón derecho, y aquí te aparece este menú. En este menú vamos a darle a combinar capas. Entonces, dense cuenta ahorita cómo el fondo se le va a quitar el efecto y solamente se le va a quedar a los elementos. Se quita el elemento, se quitan las capas y el fondo regresa a la normalidad. ¿Sale? Y ya esta iluminación es un poco más parecida a lo que tiene. Entonces, incluso también a esta capa le podemos dar una exposición un poquito más de 0.5 tal vez. 0.7. Volvemos a seleccionar las dos. Volvemos a combinar. Y cada elemento que le vamos haciendo va a ir generando que se vea mejor nuestra imagen con respecto al fondo que le hemos asignado. ¿Sale? ¿Hasta acá alguna duda? No, profe, de momento no creo. Ok. Entonces, ahorita lo que les pido es que sigan haciendo práctica. Vayan practicando de aquí a lunes con elementos similares. Busquen un elemento, un fondo X. Y un elemento que le van a insertar. Ese fondo, ese elemento que le van a insertar, asegúrense que no tenga la misma iluminación del fondo que seleccionaron. Así como pasamos con este. Que este estaba notoriamente más oscura. Vamos a hacer otra vez el recorte de este. Otra vez. Y quitamos este. Entonces, para que vayan viendo cómo vamos a ir acoplando un elemento dentro de una iluminación que no le corresponde. Entonces, vayan jugando con las herramientas. Principalmente ahorita lo que les recomiendo es que vayan jugando con lo que son la superposición de colores, la superposición de degradado y los resplandores y sombras interiores. ¿Sale? Vayan practicando con eso y de una vez de paso denle una revisada a todos los elementos para que vayan viendo. Por ejemplo, en este caso la sombra paralela, lo único que va a hacer es esto. Pero, ¿por qué no funcionaría la sombra paralela en esta edición? Por la iluminación. Porque no hay un muro detrás.
Por ejemplo, si a este ratoncito, esta tusa, la ponemos enfrente de un muro de ladrillos, ahí sí ya cambia la cosa. Entonces, por ejemplo, vamos a ver si tengo por ahí. No tengo acá. Vamos a ver. Acá. Ahí está, vamos a jalarla aquí. Ay, caray. No se guardó. Acá está. Ahí está, ahora sí. Por ejemplo, yo me traigo la imagen. Cancelamos acá. Salto, pum. Y a esta imagen la ponemos delante de esta. Interaccionamos control T. Ahorita no le hagan caso porque va a quedar medio pixelado el asunto. Entonces, para que más o menos veas cómo. Ahora sí a esta le ponemos la sombra paralela. Cambiamos la dirección. Un poquito más de distancia. Y aquí, por ejemplo, le podemos meter ruido. El ruido hace que la sombra tenga un matizado. Y ahora sí, ya nuestra sombra ya tendría sentido. ¿Por qué? Porque el elemento de adelante, el elemento sí está dentro de un, frente a un monitor. ¿Sale? Entonces también asegúrense de que los efectos que vayan a poner concuerden con el entorno que van a, meter. Bueno, pues ¿qué duda tienen de la clase de hoy, chicos? Creo que ninguna. Eso es lo que les digo. Ahorita por lo menos con un par de imágenes hagan prácticas con los efectos. De aquí al lunes. Y el lunes vemos cómo van con ellos. ¿Sale? Sí, profe. Bueno, entonces si ya no tienen otra duda, nos estaríamos viendo el lunes. Cuídense, chicos. Y se le hago, profe. Profe. Sí, dime. Hasta luego, profe. Adiós. Hasta luego, profe. Cuídense, chicos. Adiós.